pertenezco a Caracol Internacional y la verdad que vinimos este año a la feria, un año más, a la Feria Internacional de Turismo, a participar y bueno, a afianzar con los clientes que ya trabajamos hace muchos años, porque es una empresa con mucha trayectoria, y también bueno, a generar nuevos clientes y a darle el mejor servicio allá con lo que tiene que ver con servicio de traslado, de excursiones, servicio de aventura. Entonces también la parte de alojamiento, y tenemos una nueva herramienta, la empresa, que fue lo que venimos a participar, que es un motor de reservas online. Entonces por eso también venimos a capacitar y a enseñar esta nueva forma, porque hasta que hoy día es todo ya, estamos buscando la manera siempre de llevar, digamos, lo que tiene que ver lo humano con la tecnología. Es tratar de incorporar ambas cosas. ¿Cómo notan la recepción del público? ¿Hubo mucha gente? ¿Es una fit record? ¿Se acercan, preguntan, qué quieren saber? Bien, sábado y domingo hubo muchísima gente, mucho público. Lo que noté fue que hubo más público en el pabellón nacional que en el pabellón internacional y en Brasil. O sea que mucha gente interesada en viajar en el país. O sea que eso está bueno, es muy positivo. Para lo que nosotros, que somos receptivos de nacionales, también de internacionales, por supuesto que son bienvenidos, pero se veía más gente en la parte de pabellón nacional. Para mí vi más gente que otros años. Me asombró muchísimo un domingo, donde la gente puede estar aire libre, venir a la FIT. Me parece que eso es muy potable, eso quiere decir que la gente quiere viajar. Al argentino le gusta viajar, entonces bueno, ahí hay como una mirada positiva. Y con lo que va de ahora, de lunes, también, como verán, hay mucha gente de viaje, ya de profesionales. Así que, bueno, también hay muchas visitas de profesionales, gente de muchos años y gente nueva también que está viniendo. ¿Van a participar de la ronda de negocios? ¿Con qué expectativas? Sí, correcto. Estamos participando. Tengo una compañera que está allá, tenemos citas marcadas. Una compañera que está en la ronda de negocios y también varias reuniones. Con Foster Bayer, muy interesante, gente de Brasil, de Colombia, así que bueno, muy enriquecedor también. Y por último, ¿por qué es importante estar en la FIT para Caracol Internacional? Bueno, para nosotros es sumamente importante, porque es el momento donde podemos contarle lo que hacemos allá, lo que nos apasiona hacer, que es cuidar del pasajero, brindarle que conozcan las cataratas, atenderlos allá, y por otro lado también afianzar a nuestros clientes, que hace años que estamos en contacto vía mail, vía WhatsApp, y vernos la cara hace otra realidad, ¿no? Entonces, más que nada, también eso me parece muy importante. Aparte, es una de las ferias más importantes y, bueno, hay que estar presente, acompañando también a lo que es el ente municipal, que agradecemos el espacio que nos dio este año acá en la parte internacional de Iguazú. Y también estamos en el escritorio de Misiones, como todos los años también acompañando desde el escritorio de Misiones, que también apoyando creemos que el turismo es una gran ayuda para la parte económica. Eso, y bueno, que la gente quiera bajar y recibir es fundamental.